pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. El que tenga oídos, oiga. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha una grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los hijos de Elí, Ofni y Finés. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versos 10 y 11. Si comparamos esta narración con otras que aparecen, por ejemplo, en el libro de Josué, podemos encontrar grandes diferencias en cuanto a cómo Dios intercedió entre el pueblo de Israel y sus enemigos. Contemplar cómo Israel, siendo un pueblo inexperto en la batalla, un pueblo del que se podía decir que sus habilidades no pasaban de pastorear unas cuantas ovejas y hacer ladrillos por más de 400 años, pudieron vencer y dominar a pueblos guerreros duchos en el arte de la guerra, y la forma en la que lo hicieron, con apenas un puñado de hombres en más de una ocasión, no deja de ser asombroso. Ver cómo la mano de Dios confundía a sus enemigos, cómo obraba maravillas en las batallas deteniendo el sol o haciendo que sus enemigos batallasen entre sí hasta aniquilarse, son ejemplos de cómo Dios protegía, guardaba, guiaba y defendía a su pueblo en su conquista de aquella tierra que prometió a sus padres. ¿Pero qué sucedió aquí? ¿Dios ya no está con su pueblo? ¿Abandonó Dios a su pueblo frente a sus enemigos? ¿Se desentendió Dios de sus promesas? ¿Cambió acaso Dios de bando? Podríamos equiparar estas derrotas que podemos ver aquí a lo largo de la historia de Israel con los periodos de oscuros reyes malvados y crueles para con su propio pueblo. Pues este pueblo de Israel no solo fue afligido por aquellos enemigos foráneos como los filisteos o los amonitas, nabateos, asirios o babilonios, también encontró y sufrió la maldad y el castigo por parte de sus propios reyes, príncipes y gobernantes. ¿Por qué? ¿Por qué permitió Dios estas cosas para con su pueblo? Dios permite muchas cosas que no son más que el fruto de la maldad que habita en el corazón del hombre. Podemos ver a Elí, el sacerdote cuidadoso, piadoso y obediente, sí, pero negligente con su familia y consentidor del pecado para con sus crueles e impíos hijos. Así en la historia del pueblo de Israel vemos cómo Dios permitió que el pueblo escogido acabase esclavizado o tiranizado por reyes crueles y príncipes despiadados. ¿Qué sucede hoy día con nuestras vidas? Es posible que estemos sufriendo opresión, es posible que estemos sufriendo derrotas, inclusive pérdidas de cosas que en su día Dios trajo a nuestras vidas. ¿Por qué? Tal vez sea tiempo de revisar nuestros corazones. Está llegando el momento de decir basta a cosas que están comenzando a tiranizar nuestras vidas. Es tiempo de volvernos a Dios. En el libro del Apocalipsis, cuando Cristo le habla a la primera iglesia, el principal reproche es: tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti
y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Apocalipsis capítulo 2, versos 4 y 5. Quitaré el candelero de su lugar. Esto fue lo que le sucedió y esto es lo que le puede suceder ahora a nuestras vidas y a nuestras iglesias. La contaminación del humanismo, la permisibilidad del pecado pueden estar arrastrando nuestras vidas a la pobreza o a la esclavitud. Despertemos, revisemos nuestros corazones, sacudámonos del polvo de la conformidad y la indiferencia y volvámonos a Jesucristo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versos 2 y 3. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.